Tengan todos y todas muy buenos días. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Fortalezas y debilidades de pasarelas de pago en e-commerce. Este es el 14º de una serie de cursos en línea que forman parte del programa de formación en comercio electrónico EMIPYME del Gobierno de El Salvador. Nuestro objetivo es desarrollar en ustedes capacidades digitales vinculadas al comercio electrónico de bienes y servicios, fomentando la generación de nuevos ingresos, a la incorporación de nuevos modelos de negocios a la actividad económica. Este webinar será impartido por el ingeniero Nelson Rivera, arquitecto de soluciones en Aplaudio Studio. Empresa salvadoreña líder en desarrollo de soluciones de software. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la planificación y desarrollo de proyectos para la web y dispositivos móviles de empresas nacionales y extranjeras. También se ha desempeñado como docente universitario y business. Durante este webinar se abordarán los temas como la introducción a los términos de pasarela de pago, así como por qué mi e-commerce necesita una pasarela de pago, la aplicación de pasarelas de pago en e-commerce, el benchmark, y además el análisis de fortalezas y debilidades de pasarelas de pago disponibles en El Salvador. Comentarles que si tienen alguna pregunta acerca de estos temas que vamos a estar, el ingeniero Nelson nos va a estar compartiendo, favor poner en la casilla de preguntas y respuestas la consulta que usted tenga puntual para el ingeniero, quien al finalizar su presentación nos estará dando las respuestas a sus interrogantes. En estos momentos estoy cediendo las palabras al ingeniero Rivera. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias al Ministerio de Economía por este espacio, que siento que puede ser de, bueno, toda esta serie de webinars puede ser de mucha utilidad para emprendedores, para micro, pequeñas y medianas empresas. Así que muchas gracias por el espacio, por la iniciativa y gracias a todos los asistentes. Bueno, como lo mencionaban, mi nombre es Nelson Rivera. Actualmente soy arquitecto de soluciones en Aplaud Studios. Es una agencia de desarrollo de software. Mi posición básicamente es reunirme con los clientes que tienen una necesidad de alguna aplicación o de alguna solución tecnológica, hacer el levantamiento de requerimientos, hacer una estimación en base a ellos y después pues sentar las bases tecnológicas de la solución para que pueda ir escalando en el tiempo. Tengo 8 años de experiencia en posiciones relacionadas al desarrollo de software. He sido desarrollador full stack, backend y frontend. He sido desarrollador frontend, desarrollador de aplicaciones iOS y en los últimos 2 años he estado como arquitecto de soluciones. Así que he estado como en los dos lados de la moneda, tanto en la parte de la implementación de las pasarelas de pago, haciendo la parte de código y la integración directa a ellas, como la parte de hacer el assessment de costo-beneficio para saber qué pasarela de pago es más conveniente para una idea en específico. Entonces, espero que en este webinar poderles transmitir un poco de esa experiencia, un poco de esos insights, por si están todavía pensando iniciar en este mundo del e-commerce, pues una de las metas de este webinar también es motivarlos a dar ese paso, motivarlos a llevar su emprendimiento, su negocio al mundo digital y poder dar ese offering, ¿verdad? Ese ofrecimiento de sus servicios a través de internet y que se termine ese ciclo, ¿verdad? Que no solo tengan la vitrina, el escaparate de un sitio web donde ofrezcan sus servicios y productos, sino que se termine ese ciclo o ese flujo de usuario donde el usuario puede ver sus productos, puede ver sus servicios y al final los pueda pagar desde la comodidad de su casa, de la oficina, donde se encuentre. Y que ustedes pues, puedan darle ese beneficio, esa practicidad a sus clientes. Así que, bueno, empecemos. Esta es la agenda para este webinar. Vamos a empezar con una pequeña introducción de por qué necesitan una pasarela de pago en su e-commerce, algunos términos súper básicos relacionados a e-commerce y a las pasarelas de pago. Luego vamos a ver una pequeña demo de una pasarela de pago ya aplicada a un e-commerce. Luego vamos a ver un benchmark de pasarela de pagos, una pequeña comparación de algunas pasarelas de pago, no todas, algunas pasarelas de pago que tenemos disponibles en El Salvador. Algunos pros, algunos contras, beneficios y desventajas que nos ofrecen cada una de ellas. Y al final nos vamos a quedar con una sección de preguntas y respuestas. La idea es tener una ventana de unos 10-15 minutos por si
le surge alguna duda durante el webinar, anótenla, lo dejan ahí en la parte de preguntas y respuestas de Teams. Y al final de este webinar les vamos a estar dando solución a esas preguntas o dudas que tengan. Iniciemos con la parte introductoria. No podemos hablar de pasarelas de pago sin hablar de e-commerce, ¿verdad? Antes de empezar a hablar qué pasarela de pago le conviene a mi negocio, qué pasarela de pago le conviene a mi comercio, tienen que elegir, obviamente, cuál es el e-commerce adecuado, ¿verdad? Y esa podría ser incluso otra charla, otro webinar totalmente aparte. En el mercado hay muchas opciones. Está WooCommerce, está Shopify, está BigCommerce, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de soluciones de e-commerce disponibles en el mercado. Y sobre ellas, al final, es donde se aplica esta parte de las pasarelas de pago, ¿verdad? Actualmente acá tenemos números bastante impresionantes básicamente de las ventas o de cuál es el mercado latinoamericano actual. Tenemos lo que es 1.3 trillones en ventas globales a nivel de Latinoamérica, tanto de farmacias, servicios de comida, supermercados y ventas de productos en general, ¿verdad? Esto sin tener nada en cuenta del e-commerce. O sea, esas son ventas totales de retail, de ventas al menudeo de todas estas subcategorías, ¿verdad? Tenemos 1.3 trillones ahí de ventas anuales a nivel de Latinoamérica. Entonces, con esas ventas podemos ver que hay una necesidad, ¿verdad? Y está ese poder adquisitivo y, de cierta forma, en Latinoamérica lo estamos dejando escapar, estamos siendo un poquito, como nos estamos quedando un poquito atrás en el tema de la penetración de los e-commerce en todos estos comercios, ¿verdad? Latinoamérica solamente tiene el 3% de penetración de e-commerce, que se queda bastante pequeño si lo comparamos a otras latitudes, ¿verdad? A otros países como China, cuya penetración de e-commerce es del 22%. Entonces, siento que en estos momentos ya veníamos, ya Latinoamérica ya venía con un momentum, con una especie de aceleración en la adopción de plataformas de e-commerce. Podemos verlo en México, en varios países de Sudamérica, Colombia, Chile, Brasil, por ejemplo. Vemos este crecimiento de e-commerce y la verdad la población latinoamericana lo está aceptando bastante bien. Ya se está rompiendo brecha de cierta forma a algunas barreras que teníamos anteriormente, donde pensábamos que poner nuestros datos de pagos en una aplicación o en un sitio web a lo mejor no era la mejor idea, que no era seguro, pero gracias a grandes empresas que han venido poniendo ya ejemplos locales, empresas como Uber, aplicaciones como Uber Eats, aplicaciones como Hugo, de cierta forma han venido a romper brecha y a romper esas barreras mentales que tenían nuestros consumidores, que es ese hecho de que se sentía raro empezar a poner tus datos de pago, los datos de tu tarjeta en una plataforma electrónica, ¿verdad? Entonces ya esas barreras se están rompiendo y siento que hay una gran oportunidad, ¿verdad?, ahí de crecimiento, de si ya tenemos un comercio tradicional, que tenemos nuestra tienda física, abrir un nuevo canal electrónico, ¿verdad?, para tener ingresos por ese lado. Siento que mayoritariamente la zona de San Salvador está bastante poblado, o sea, es densamente poblado. Tenemos una buena penetración de internet en el área metropolitana. Si lo vemos a nivel de El Salvador, estamos hablando del 55-60% de penetración de internet en todo el país, y de toda esa región o de toda esa área, el 40% de todas esas personas que tienen acceso a internet están en el área metropolitana. No estoy hablando del área central del país como tal, sino del área metropolitana de San Salvador, lo que se le conoce como el Gran San Salvador. Entonces, si hay una gran oportunidad de negocios de abrir e-commerce, y que los enfoquemos tal vez principalmente al área metropolitana, que es donde tienen más oportunidades de éxito,
Y después tenemos mercados que también son interesantes, como Santa Ana, el centro de Santa Ana y el centro de San Miguel, por ejemplo. Pero iniciando, enfocándonos en San Salvador, siento que sería una apuesta un poquito más segura, ¿verdad? Entonces, y aumentando o agregando el hecho del contexto actual que tenemos, ¿verdad? Este tema de la pandemia que nos ha obligado a todos a estar desde casa. Esto ha incrementado esas posibilidades de que tu e-commerce sea exitoso, ¿verdad? A pesar de que ya estamos teniendo indicios de tener una reapertura económica, por lo menos de acá a un año, las ventas físicas no van a ser iguales. Entonces, los comercios, si se tienen que adaptar, perdón, a esta nueva realidad, donde muy probablemente las personas se van a sentir más cómodas realizando compras desde casa que yendo a una tienda física, ¿verdad? Entonces, siento que el escenario está listo para poder empezar a adoptar muchos comercios electrónicos. Hay demanda, ya las personas están acostumbradas a ellos, así que es un buen momento. Si no se han animado a lanzar su tienda en línea, pues es un buen momento para hacerlo. Algunos conceptos que vamos a estar tocando en el transcurso de este webinar. La idea es que este webinar no sea demasiado, demasiado técnico, que sea bien, bien amigable, pero si van a ver, en algunos puntos vamos a utilizar algunos términos como el término de e-commerce o comercio electrónico, del cual muy probablemente todos estén familiarizados con él, que es básicamente la compra y venta de bienes o servicios a través de Internet, ¿verdad? Esa transferencia de bienes, yo te doy un producto, tú me lo pagas a través de mi plataforma, pues y te lo envío a través de algún delivery, ¿verdad? Luego tenemos las pasarelas de pago o payment gateways, que son básicamente los servicios que autorizan y procesan los pagos en las plataformas de e-commerce. Ustedes pueden tener su página web. A esta página web le adaptan una de las pasarelas de pago que tenemos disponibles en el mercado. Y desde ese punto ya pueden empezar a recibir pagos a través de ella. Si la plataforma de e-commerce se los permite, pueden manejar toda la logística, toda la parte de órdenes, los estatus de las órdenes, ver qué órdenes ya entregaron y cuáles están en tránsito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos un término llamado API, que es el Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. Es básicamente un set de protocolos que definen la interacción e integración entre dos o más aplicativos. Este tal vez es el concepto más técnico que vamos a ver, pero las APIs son las que nos permiten conectarnos a las pasarelas de pago. La pasarela de pago nos da a los desarrolladores un set de instrucciones, una documentación específica a la cual nosotros nos tenemos que adherir y nos dan las pautas de qué datos son los que tenemos que enviar, ¿verdad? Si tenemos que enviar el número de tarjeta, la fecha de expiración, el nombre de la tarjeta, el código de seguridad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los lineamientos y nosotros nos integramos a estas pasarelas de pago a través de una API o un API. Luego tenemos el concepto de plugin, que esto es bastante, bastante común o bastante popular en las plataformas de e-commerce como WooCommerce, como Shopify, como BigCommerce, que son estos componentes o estos plugins extras o add-ons que nos dan una funcionalidad extra sobre la plataforma que estamos utilizando, ¿verdad? Algún ejemplo puede ser de que en algunos websites necesitamos algún carrusel con imágenes y un plugin nos da esa facilidad, o queremos poner algún formulario personalizado y le agregamos un plugin y ahí lo podemos definir sin la necesidad de estar codificando o haciendo ningún tipo de programación más avanzada, ¿verdad? Y por último, también tenemos la parte de PCI DSS o Payment Card Industry Data Security Standard, que básicamente es un estándar de seguridad de la información para organizaciones que manejan información de pago de tarjetas de crédito y débito. Este es un estándar al cual deberían adherir todas las pasarelas de pago y es lo que nos da la tranquilidad de que se están siguiendo todos los protocolos de seguridad y que la información de nuestros clientes está resguardada de forma segura, ¿verdad? Nosotros como comercios, al implementar una pasarela de pago, no vamos a estar ni guardando ni haciendo ningún tipo de proceso con los datos de pago del cliente, simplemente se los estamos dando a la pasarela de pago y la pasarela de pago es la que se encarga de realizar todos los procesos como compras,
autorizaciones, etcétera, ¿verdad? Nosotros solo somos el, básicamente como el canal de comunicación entre el cliente y la pasarela de pago, pero la pasarela de pago es la que se tiene que adherir a todos estos estándares. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque en el momento en el que ustedes se encuentran haciendo el assessment de ver qué pasarela de pago les conviene más, sí se tienen que asegurar de que dicha pasarela de pago cumpla con todos los estándares que dicta este estándar de PCI. Algunas de las razones de por qué su e-commerce necesita una pasarela de pago, alguno de los beneficios que te da es que le brinda a tus clientes una forma conveniente de adquirir tus productos. El cliente no se tiene que mover de su casa, no se tiene que mover de su oficina. En el momento de que él puede estar en Facebook, en Instagram, puede ver un anuncio de tu producto y en ese momento pues ya capturaste su atención. Y él no necesita, o sea, ya teniendo ese interés y esas ganas de comprar tu producto, no necesita ir a tu tienda a comprarla, sino que simplemente dándole tap a ese anuncio, pues lo puedes llevar a tu tienda en línea, a tu e-commerce y tenés todo el flujo del usuario desde ahí, ¿verdad? O sea, ya tenés el marketing, ya captaste su atención, ya vio tu producto, puede ver la descripción de tu producto, algunas fotos y en ese mismo momento tomar la decisión de comprarlo. Y es súper conveniente que en cuestión de 5 o 10 minutos, pues ya puedes terminar tu compra, ya la pagaste y en un, qué sé yo, un par de días, pues ya puedes estar recibiendo tu producto que acabas de comprar. Entonces, la conveniencia acá es súper importante y si se fijan, esta conveniencia es lo que motiva a las personas a utilizar servicios como Uber Eats, como Hugo. Ellos, bueno, cuando no estábamos en cuarentena, en tiempos un poquito más normales, por así decirlo, ellos pudiesen haber ido a comprar comida sin ningún problema, pero la conveniencia es la que los motiva a simplemente quedarse en casa, quedarse viendo televisión, tomar su celular y en 5 minutos ordenar su almuerzo. Otra parte importante es la seguridad para los datos de pago de tus clientes, ¿verdad? Al tener una pasarela de pago que siga todos los estándares de calidad y seguridad que el mercado o que la industria exige, le estás dando una seguridad extra a tus clientes porque significa de que tú no estás guardando o no estás manejando de ninguna forma sus datos de pago. Algunas personas incluso que no tienen pasarela de pago, pero si tienen un POS, lo que hacen es pedir los datos de pago, lo cual es bastante inseguro. Entonces, al poner una pasarela de pago en medio, te estás asegurando de que estás cuidando los datos de pago de tus clientes, ¿verdad? Y no pueden llegar tal vez a manos malintencionadas. Al tener una pasarela de pago en tu e-commerce, esto mejora grandemente la experiencia del usuario. Y creo que muchas veces han podido observar que existen e-commerce o páginas que solo sirven de catálogo, donde puedes ver todos los productos que tiene el vendedor, pero no puedes terminar ese flujo de usuario que es la compra, ¿verdad? Y esto es súper importante. Al final, cuando tienes un negocio, lo que te importa a ti, además de que tu cliente conozca el producto, es que al final lo compre, ¿verdad? Entonces, este tipo de sitios web donde solo te sirven de escaparate para ver los productos, le falta esa gran experiencia, ¿verdad? Que es al final la compra. Y es lo que tú como emprendedor, como dueño de un negocio andas buscando, que al final el cliente te compre tu producto. Entonces, al darle esa experiencia de compra dentro de tu mismo e-commerce, dentro de tu mismo sitio web, esto mejora grandemente la experiencia del usuario. Y al mejorar la experiencia del usuario, esto mejora la imagen de tu marca también, ¿verdad? Porque te da ese toque premium de decir, actualmente no todos los comercios tienen una experiencia e-commerce, no tienen una tienda en línea. Entonces, si sos de estos pioneros o de estas personas o de estas tiendas que están empezando a romper brecha, esto va a mejorar grandemente la imagen de tu marca. Va a tener esos aires de innovación. Esto obviamente al abrir un canal nuevo de venta, esto va a incrementar tus ventas grandemente. Si tu público objetivo o tus clientes objetivo son personas que hacen uso de estas plataformas de e-commerce, pues obviamente vas a ver incrementadas tus ventas. Además, generas confianza en tu cliente y va a estar más dispuesto a colocar una orden de compra contigo, ¿verdad? Al ver que
que se dice estándares de calidad, que la pasarela de pago está certificada, algunas incluso te dejan poner algunos loguitos o algo para dar esa sensación de seguridad, de darte un poquito más de como de relevancia y credibilidad hacia tus clientes, de que tú los datos de pago los estás tratando con el respeto adecuado, no vas a hacer nada indebido con ellos y que la pasarela de pago, una vez tenga estos datos, los va a resguardar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a pasar a una pequeña demo de una aplicación de pasarela de pago. Solo denme un minuto en lo que les comparto la pantalla. Perfecto. Esta es un prototipo que hicimos en Aplaudo hace aproximadamente 3 años para un potencial cliente que se dedica a la venta de cosméticos. Este fue un prototipo súper rápido que hicimos en cuestión de un día. ¿Y por qué se los quiero mostrar? Es porque quiero que vean la facilidad con la que uno puede integrar una pasarela de pago. Y no solo integrar la pasarela de pago, sino crear un e-commerce, ¿verdad? Este e-commerce fue creado con la plataforma Shopify. Utilizamos una plantilla y, como les digo, o sea, fue un prototipo que terminamos en cuestión de un día, menos de un día. Solo era para como una prueba, una pequeña prueba de concepto. Entonces, por ejemplo, podemos agregar un producto al carrito. Vemos que es el producto que queremos, una pequeña descripción, el precio, la cantidad que tenemos y empezamos a finalizar el pedido. Me va a pedir información de contacto. Esto, dependiendo del e-commerce y si yo estoy logueado, no me va a pedir este tipo de información. Lo va a autorrellenar todo. Pero en este caso, agreguemos toda la información de contacto. Puedo elegir entre envío gratis y un standard shipping. Si quiero tal vez un envío un poquito más expedito, pues me cobran extra en este caso. Que esto todo lo puedes administrar desde la plataforma de e-commerce, que en este caso es Shopify. Y por último, esto es lo relevante en nuestro webinar, ¿verdad? Esta pequeña integración que parece súper pequeño, o sea, son simplemente 3, 4 campos los que me piden: mi número de tarjeta, el nombre del titular de la tarjeta, fecha de vencimiento y el código de seguridad. Esto, de cara al cliente, esto es lo único que va a haber con respecto a la integración de la pasarela de pago. Y a pesar de que es una integración tan pequeña, es una parte tan pequeña de e-commerce, es básicamente la piedra angular de todo, porque lo que tú quieres como dueño del negocio es que tus clientes te compren, ¿verdad? Entonces, al darle esta pequeña integración a tu cliente, le estás dando un gran valor con respecto a la experiencia que le estás dando a través de tu plataforma de e-commerce, ¿verdad? Acá estamos usando una pasarela de pago de pruebas. No es una pasarela de pago que esté en producción, por lo cual podemos poner ese número de tarjeta. Pero todos sabemos que los números de tarjeta son de al menos 16 dígitos. Ponemos una fecha futura y cualquier código de seguridad. Y con esto nos debería de procesar la compra. Acá, como pueden ver, la compra ya se realizó. E incluso si voy a mi cuenta de correo, debería de poder ver una confirmación de pedido, ¿no? Y esto, como les menciono, o sea, fue una prueba de concepto, un prototipo que hicimos en cuestión de un día. Esto no significa de que todas sus plataformas de e-commerce se puedan hacer en un día. Esto depende bastante de los requerimientos del negocio.
Si ustedes son una tienda tradicional que solo venden productos físicos, a lo mejor este puede ser su caso. O sea, pueden tener una tienda en Shopify o una tienda utilizando WooCommerce. Y muy fácilmente pueden adquirir plugins a los cuales pueden conectar a su pasarela de pago. Por ejemplo, este es el dashboard de Shopify, de la tienda que estamos viendo acá. Acá podemos ver algunos proveedores o pasarelas de pago que tenemos disponibles. Acá tenemos configurado la pasarela de pago Bogus o de testing, que es la que se utiliza para hacer pruebas. Pero si nosotros quisiésemos adquirir una pasarela de pago ya real, acá nos da las opciones. Por ejemplo, tu checkout que funciona en El Salvador, o sea, no tiene operaciones en El Salvador, pero sí te permite adquirir sus servicios desde El Salvador. Entonces, lo único que te va a pedir desde esta página de configuración es el código de merchant y una secret word, o una especie de password, para poder terminar la integración. Y una vez tú actives la pasarela de pago, en lugar de estar utilizando la pasarela de pago de prueba, tus pagos van a estar pasando a través de tu checkout. Si se fijan, no se necesita ningún tipo de conocimiento de programación, no se escribe ni ninguna línea de código, simplemente del dashboard de tu checkout, una vez ya firmen contrato con ellos, les van a dar toda esta información y van a poder empezar a utilizarlo como pasarela de pago y ya a captar fondos reales, ¿verdad?, de sus clientes. Entonces, la integración es súper, súper sencilla, no es nada del otro mundo. Y como les mencionaba, ¿verdad?, no es que este siempre va a ser su caso. Sus productos pueden tener peculiaridades específicas que lo pueden hacer un poquito más complicado, como por ejemplo, si quisiesen tokenizar tarjetas, que es lo que hace Uber Eats, por ejemplo, que en tu perfil tú puedes agregar métodos de pago, o sea, puedes tener varias tarjetas y al momento de hacer checkout puedes elegir a qué tarjeta quieres que te carguen el monto a pagar sin necesidad de estar ingresando de nuevo el número de tarjeta, ¿verdad? Entonces, esos son tal vez flujos un poquito más avanzados que van a necesitar más trabajo. Igual si tu producto es una suscripción o algún servicio por suscripción o algún producto por suscripción, eso le agrega complejidad y ya no vamos a estar hablando del mismo caso de uso y muy probablemente no vamos a estar utilizando Shopify, sino herramientas de e-commerce un poquito más avanzadas o que se pueden personalizar un poco más, como es el ejemplo de WooCommerce. Lo siguiente que vamos a ver es un benchmark de pasarelas de pago. Esto es súper, súper importante. Es básicamente comparar algunas de las pasarelas de pago que tenemos disponibles en El Salvador. Si quisiese hacer la aclaración de que este score o este puntaje que se ve acá no significa de que una pasarela de pago sea mejor que la otra o sea más barata que la otra y se tengan que ir con la más barata. Mi recomendación es de que elijan su pasarela de pago de acuerdo a sus necesidades. No se vayan solo por el costo, porque es la pasarela de pago más barata. No se vayan solo por eso. Hagan un análisis de costo-beneficio parecido a este, donde puedan tener una matriz de pesos, donde tengan métricas o dimensiones bien específicas. Por ejemplo, las dimensiones que estamos viendo acá es de si la pasarela de pago soporta suscripciones, si soporta tokenización, si tiene buena documentación técnica, si tiene un buen soporte, qué tan buena es la reputación que tiene, si tiene algún plugin de WooCommerce, si tiene plugin de Shopify, si tiene plugin de BigCommerce. Y aquí solo es por ponerles algunos ejemplos de métricas. Ustedes puede ser de que utilicen un Magento, por ejemplo, o algo, u otro tipo de solución de e-commerce, por lo cual esto ya no aplicaría para ustedes, ¿verdad? Estos solo tomé los e-commerce más populares y los puse acá como para darles un sense de qué tan flexibles o qué tan amplio es la gama de plugins que ofrecen estas pasarelas de pago, ¿verdad? Y después nos vamos a los costos, ¿verdad? Si existe algún costo de inscripción o pagar alguna especie de membresía, si se paga anual o si se paga una vez, los costos mensuales, si estás pagando algún tipo de mantenimiento por la plataforma.
cuánto es la comisión por transacción y cuál es el costo fijo por transacción. Entonces, esto es un ejemplo de esa matriz de pesos que ustedes deberían de estar realizando antes de tomar la decisión de qué pasarela de pago es la que más les conviene. En este caso, yo estoy utilizando esta herramienta que se llama AirFocus, que es específicamente para eso, para crear matrices de peso y poder tomar decisiones educadas, ¿verdad? Decisiones basadas en datos y no decisiones simplemente basadas en la parte económica o decisiones porque yo leí un post en internet que hacía una comparación de pasarelas de pago y esta es la pasarela de pago que salió ganadora, como les mencionaba. Es bien importante que elijan la pasarela de pago en base a sus necesidades específicas y no solo porque lo leyeron en algún lugar de internet, porque lo vieron en algún tutorial, etcétera. Sí tienen que tomar en cuenta sus necesidades específicas y tomar la decisión en base a eso. No necesario para hacer este tipo de análisis, no necesariamente tienen que utilizar esta herramienta. Esto lo pueden, es una matriz de pesos, la pueden hacer bien fácilmente en Excel, por ejemplo, sin necesidad de adquirir este tipo de servicios, ¿verdad? Ahí en internet hay bastantes plantillas de matrices de pesos que pueden utilizar para tomar este tipo de decisiones. En la matriz de pesos le hemos puesto el valor, o sea, el valor que me genera la pasarela, tanto como los costos, tienen un peso del 50%. Esto en su caso específico puede ser diferente, puede ser que los costos sean más importantes para ustedes y le quieran dar un valor de valor 40 o un peso, mejor dicho, del valor que te genera la plataforma de 40% y los costos lo quieren poner a un 60% o al revés, ustedes le dan más importancia al valor que te va a dar esta plataforma, entonces le van a dar el 60% del peso al valor y un 40% al costo. Los criterios de pesos que hemos visto, que hemos puesto en este ejercicio en la parte de los valores, o sea, qué valor me aporta la solución, ya se los mencionaba, si soporta suscripciones, si soporta tokenización, la documentación que tiene, el soporte que da, qué tan bueno es el soporte de servicio al cliente y técnico, la reputación que tiene la marca, si tiene algún plugin de WooCommerce, si tiene plugin de Shopify o de BigCommerce. En este caso, porque, como les mencionaba, cada empresa es diferente, cada empresa tiene sus necesidades específicas, el peso de cada una de estas métricas o el peso de cada una de estas dimensiones o de estos criterios va a variar dependiendo del negocio, ¿verdad? Puede ser que el negocio tenga un equipo de desarrollo, por lo cual van a estar construyendo continuamente encima de este producto y puede ser que necesiten una muy buena documentación y un muy buen soporte técnico. Entonces, a lo mejor sí sería buena idea darle un poquito más de peso a esos criterios, ¿verdad? Si tienen un equipo de desarrollo interno, igual agregar un nuevo criterio que sea la complejidad o qué tan difícil es integrar esa pasarela de pago con la solución de e-commerce que tienen. Que es otro criterio que pueden tomar en cuenta también. Y para este tipo de decisiones confíen bastante, ya sea en el consultor que les está desarrollando la integración con la pasarela de pago o la persona, el freelance, alguien que les esté ayudando. Confíen bastante en el expertise de la persona técnica que les está ayudando a hacer esta integración. Porque tienen que tomar en cuenta también la experiencia de esa persona con la plataforma específica. Puede ser de que ellos ya tengan bastante experiencia con una plataforma de pago, con una pasarela de pago y que tenga cierta complejidad o cierta curva de aprendizaje si se van por otra pasarela de pago diferente, ¿verdad? Entonces, eso es otro criterio que no hemos tomado en cuenta acá, pero que en sus ejercicios futuros definitivamente los pueden tomar en cuenta. Luego los criterios de costo, tenemos el costo de inscripción, esto por ser un costo único que solo se va a pagar una vez, sí les recomiendo que le den tal vez un valor un poco más bajo, a los costos mensuales y comisiones por transacción que son costos recurrentes, eso sí denle un poquito más de peso, y igual los costos fijos por transacción, ¿verdad? Normalmente las pasarelas de pago te cobran una comisión por transacción, que varía del 2.5 al 5% y sobre ese valor le suman también un costo fijo por transacción que varía entre los 30 centavos a 90 centavos. Entonces, esos son tus costos recurrentes que hay que tenerlos bien, bien en cuenta. Ahora vayamos rápidamente uno por uno viendo cuáles son
cuáles son los valores o cuáles son las el score en cada una de estas, en cada uno de los criterios que tenemos de las pasarelas de pago. Por ejemplo, acá tenemos una pasarela llamada FAC, que es First Atlantic Commerce. Esta es una pasarela relativamente nueva que está ofreciendo el Banco de América Central. Por los precios, ya más adelante los vamos a ver, sí se me hace bastante, bastante atractiva, tiene funcionalidades bastante buenas. Y el costo también está bastante balanceado. También vamos a hacer la comparación con Pagadito. Esta es una pasarela de pago bastante, bastante popular en El Salvador. CyberSource, que es otra pasarela de pago que la ofrece el Banco de América Central también. El Banco de América Central te da estas dos opciones del FAC, First American Commerce, y CyberSource. Te da las dos opciones para que uno elija acorde a tus necesidades y acorde a tu presupuesto también. Más adelante vamos a ver cómo se comparan ahí los precios. Y también queremos hacer un pequeño benchmark con pasarelas extranjeras. Stripe es básicamente la pasarela líder en el mercado en todos los aspectos. Tiene costos súper competitivos, tiene funcionalidades súper buenas, tiene documentación técnica, creo que la mejor documentación técnica que hay con respecto a pasarelas y con integraciones de servicios de terceros que en general. Es súper, súper bueno el soporte. Entonces, es como el líder en el mercado. Lastimosamente, no opera en El Salvador y no la podemos utilizar si nuestro negocio va a quedarse exclusivamente en El Salvador, pero sí queremos que nuestro negocio opere en Estados Unidos o enviar productos a Estados Unidos. Ellos sí nos dan una opción para poder básicamente tener personería jurídica en Estados Unidos y poder operar nuestra pasarela de pago desde allá. Esto la puse acá porque es el estándar, es la mejor pasarela de pago que existe, entonces es como un buen punto de comparación con respecto a las que sí tenemos habilitadas en nuestro país, ¿verdad? Y luego tenemos Tu Checkout, que también es una pasarela extranjera. Está basada en Estados Unidos también, con la diferencia de que ellos sí nos dan soporte a El Salvador y sí podemos hacer efectivos. Así podemos mandar nuestros fondos a una cuenta salvadoreña. En el caso de Stripe, los fondos de las compras no van a una cuenta salvadoreña, sino que van a una cuenta estadounidense. Y después tenemos que ya hacer alguna especie de proceso offline con una transferencia tipo cable o algo por el estilo para tener esos fondos acá en El Salvador. Entonces, eso nos puede generar, hay un par de costos extras por mandar ese dinero hacia acá y un montón de temas de impuestos que a lo mejor no haga sentido. Entonces, puede ser de que si nuestro negocio está más basado o casi al 100% basado en El Salvador, Stripe definitivamente no es una opción a considerar. Entonces, una vez ya tenemos estas opciones bien definidas, vayamos viéndolas como que tal vez una por una, un poquito rapidito porque el tiempo nos está ganando. Pero por darles un ejemplo rápido, en la parte de dimensión de si soporta suscripciones, podemos ver que First American Commerce sí soporta suscripciones. Si ustedes tienen un producto de e-learning, por ejemplo, tienen su plataforma donde dan cursos en línea, quieren tener una suscripción mensual, la pasarela de pago de First American Commerce sí les va a poder ayudar en ese sentido. Igual Pagadito tiene su integración de suscripciones, CyberSource tiene su integración de suscripciones, Stripe igual, Tu Checkout igual. Todas estas pasarelas te van a dar la posibilidad de tener un producto basado en suscripciones, básicamente. Luego, si soporta tokenización de las tarjetas, esto es en el caso de uso que les mencionaba, por ejemplo, Uber Eats, que a tu perfil le puedes agregar tarjetas o métodos de pago y al momento de hacer checkout puedes intercambiar entre estos métodos de pago. A eso se le llama tokenización de tarjetas, donde de tu lado, del lado de tu aplicación, lo que guardas es un token de esta tarjeta o un identificador. Y del lado de la pasarela de pago, ellos sí guardan el número de la tarjeta que está asociado a este identificador que tú tienes. Entonces, eso te permite decirle a la pasarela de pago al momento de pasar por el checkout, cobrarle a este token, ¿verdad? Cobrarle esta tarjeta. Esto es bueno porque nosotros como comercios, no vamos a hacer PCI compliance, que es lo que les mencioné al principio, no vamos a cumplir ese estándar de seguridad. Nosotros no podemos guardar esos datos de pago, pero sí podemos guardar un token que ese
token solo lo entiende la pasarela de pago, ¿verdad? Si alguien viene y vulnera mi sistema y agarra ese token, no va a poder hacer absolutamente nada fuera del sistema, ¿verdad? Entonces, First American Commerce sí acepta, sí soporta tokenización, Pagadito no lo soporta, Cybersource sí lo soporta, Stripe igual, To Checkout no lo soporta. Entonces, aquí es donde les mencionaba, ¿verdad? Dependiendo de sus necesidades específicas, tomen la decisión de qué pasarela de pago van a utilizar y no se vayan solo por el precio. Cuestión de documentación técnica, a First American Commerce le damos un 5 de 10, Pagadito un 6, Cybersource 6, Stripe un 10, porque como les mencionaba, es el estándar mundial de pasarelas de pago, entonces está súper, súper bien documentada. Y a Tu Checkout le damos un 7, porque sí tiene documentación bastante buena. En cuestión de soporte, First American Commerce le damos un 4, y esto de nuevo es una apreciación personal con lo que hemos visto hasta el momento, que tal vez no son los más responsivos y te resuelven, pero se tardan un par de días en responderte. Pagadito es súper bueno, es súper responsive a tus dudas. Si necesitas soporte, ya sea técnico o de negocios en general, te contestan casi que el mismo día siempre, consistentemente. Así que su soporte sí es bastante bueno. Cybersource es tal vez no tan buen soporte, sí te resuelven, pero se tardan un poquito más. Y también en las interacciones que he tenido con ellos, siempre el soporte lo han dado en inglés. Entonces, eso es otro tema a considerar en caso su equipo de desarrollo no sepa hablar o no se sepa comunicar en inglés. El soporte de Stripe es igual súper, súper bueno, súper rápido, tiene documentación súper buena con la cual muy probablemente ni necesites pedir soporte, pero tienen la desventaja que, de nuevo, el soporte solo es en inglés, ¿verdad? Con Tu Checkout, ellos son los que tienen el peor soporte. Acorde a mi opinión, con las experiencias pasadas que he tenido con ellos, sí se tardan bastante en responderte. Y son un poquito quisquillosos al momento de darte de alta a tu negocio. Si pasas por bastantes pruebas burocráticas, por así decirlo, llenas un montón de formularios, se tardan bastante en responderte las dudas que tenés con respecto a estos formularios. Y muchas veces para que te digan que tu negocio no aplica, entonces el soporte de ellos sí tiene que mejorar bastante. Con respecto a la reputación, y esto de nuevo son apreciaciones personales que ustedes pueden cambiar según sea su conveniencia, pero en First American Commerce es una, como les digo, es una pasarela bastante nueva, no tiene mucha reputación, a pesar de que su documentación es bastante buena, sus precios son bastante buenos, pero le falta esa madurez en la solución, ¿verdad? No es una solución que tenga años en el mercado, por lo menos no en el mercado salvadoreño. Pagadito sí tiene bastante, ya tiene bastantes años en el mercado salvadoreño, pero sí tiene cierta reputación de que tiene lo que nosotros conocemos en el mundo informático como bugs o algún tipo de errores o inconsistencias que te puede al final dar una mala experiencia de usuario. Entonces, la reputación de Pagadito en esa parte tal vez no sea la mejor. Y esto pudo haber cambiado. Ya tengo un par de años que no he integrado nada con Pagadito, pero eso lo solventan o lo mejoran, por así decirlo, salvan el día con el buen soporte que tienen. La reputación de Cybersource es bastante buena, es un producto de Visa, así que está súper, súper garantizado el producto. Reputación de Stripe igual, súper buena, es el estándar mundial en pasarelas de pago. Y la reputación de Tu Checkout no es la mejor tampoco. Por el hecho de que tienen un historial de cancelarte tu suscripción o cancelarte tu pasarela de pago sin previo aviso, lo cual no los deja muy bien parados, ¿verdad? Porque básicamente te dejan sin forma de obtener pagos a través de tu e-commerce. Luego tenemos los plugins, si tiene plugin de WooCommerce. Esto que quizás se los voy a pasar, creo que se los puedo compartir a través del chat o lo podemos dejar público por algún lugar y después compartirles el vínculo para que lo puedan revisar más minuciosamente, porque el tiempo ya nos está comiendo. Pasémonos a la parte de costos, que es súper importante. Como les mencionaba, el pack of First American Commerce es bastante asequible si lo comparamos con otras soluciones del Banco de América Central como Cybersource, que sí es un poquito más caro. Costo de inscripción, que solo se paga una vez, son $125. Costo mensual de mantenimiento son $30. La comisión por transacción son 2.5% más 12 centavos fijos por transacción.
Pagadito normalmente vale $200 de costo de inscripción, que es un pago único, pero estaba al estar haciendo esta matriz de pesos, me di cuenta de que tienen una oferta que el costo de inscripción es de solo $1. Así que, pues, muy buena promoción para poder entrar a este mundo del e-commerce y poder tener esa pasarela de pago, ¿verdad? Ellos no tienen público sus comisiones por transacción. Este solo es un estimado de más o menos por dónde andaría. Pero ellos analizan tu negocio, ven qué tanto riesgo tienen y en base al riesgo del negocio es que te pueden dar la comisión de transacción, que puede andar del 4 al 7% por ahí. Pero sí, esto solo es simplemente por ponerle un valor medio, por así decirlo. El costo fijo por transacción no tienen, por lo menos no lo tienen público. Luego tenemos Cybersource, el costo de inscripción es de $300, sí es mucho mayor que el pagadito y el de First American Commerce. Costo mensual es de 120 solo por mantenimiento. La comisión es bastante, bastante alta, del 5%, y tienen un costo fijo por transacción de 30 centavos. Entonces, sí, es una gran diferencia entre Cybersource y First American Commerce, que son las pasarelas de pago que te brinda el Banco de América Central. Luego tenemos Stripe y eTo-Checkout, que ninguno de los dos te cobra inscripción ni costo mensual, y tienen una comisión por transacción de Stripe del 2.9%, eTo-Checkout del 3.5% y costos fijos por transacción bastante similares, de 30 centavos para Stripe y 35 centavos para eTo-Checkout. Y aquí vamos a hacer una recapitulación bastante rápida de las fortalezas y debilidades de cada una de las pasarelas de pago. Las fortalezas de First Atlantic Commerce, mejor dicho, los costos son relativamente bajos, tiene documentación lo suficientemente buena como para implementar la pasarela, no es excepcionalmente buena, pero sí lo suficiente como para hacer una implementación. Y algunas de sus debilidades es que es una solución nueva en el mercado salvadoreño, por lo que tiene cierto riesgo inherente, ¿verdad? No hay una experiencia previa con ellos. Así que estás básicamente experimentando, ¿verdad? Y su API podría mejorar también. Algunas de las fortalezas de Cybersource es que es una solución respaldada por Visa, tiene todo el reconocimiento internacional posible. Una vez implementada, presenta muy pocos o ningún problema al momento de hacer pagos y los fondos se adjudican directamente a tu cuenta bancaria del Banco de América Central. Algunas de sus debilidades es que los costos son bastante altos, su API igual podría mejorar, la documentación igual, y tiene largos tiempos de espera para la disponibilidad de efectivo. Es decir, algunas veces estás esperando de un mes, mes y medio para que te hagan efectivos tus pagos. En las fortalezas de pagadito, ya pasándonos a otra pasarela de pago, es que su soporte es bastante responsivo y rápido, tiene costos bastante bajos y sus debilidades es que la API y la documentación podrían mejorar bastante y la estabilidad de la plataforma tiene cierto margen de mejora, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que algunas veces, o en las implementaciones que hemos tenido, han sido un poquito bumpy, no han sido tal vez la mejor experiencia del lado de integración de desarrollo, y eso lo hemos puesto como una debilidad. Fortalezas de tu checkout, los costos son relativamente bajos, cuentan con plugins en todas las plataformas populares de e-commerce, soporta pagos con PayPal, tiene muy buena documentación y muy buena API. Algunas de las debilidades es que el proceso de adquisición del servicio es engorroso y burocrático, tienen precedentes de dar de baja comercio sin previo aviso, tienen una lista de comercios y productos prohibidos muy extensa. Por ponerles un ejemplo, nosotros no nos permitieron adquirir el servicio con ellos con una empresa que vendía cosméticos. Entonces, ese comercio o ese rubro de mercado estaba baneado por ellos, lo cual era bastante extraño. Ninguna otra pasarela de pago lo tenía como restringido, pero ellos sí. Así que eso es otro de los puntos a tomar en cuenta. Y se debe de pagar $15 para transferir tus ventas a tu cuenta bancaria. O sea, tenés ahí tu saldo, tenés que tener por lo menos $50 de venta para poder pagar estos $15 y que tus $50 sean depositados en una cuenta bancaria de El Salvador. Luego tenemos Stripe, bastantes fortalezas, son costos relativamente bajos, cuenta con plugins en todas las plataformas populares de e-commerce, tiene una documentación excepcional, igual el API, son las mejores en el mercado y las debilidades es que necesitas una empresa y cuenta bancaria estadounidense para usarla como pasarela de pago. Así que eso la descarta en el 95-90% de los casos de uso que tenemos en El Salvador. Ya para ir terminando, si quisiese enfocarme en estas
en estas ganancias o en estos puntos bien específicos de lo que hemos visto anteriormente. Puntos importantes es que debido a las condiciones atípicas de nuestro entorno, por esta desagradable pandemia que tenemos actualmente y el momentum que tienen los e-commerce en Latinoamérica, es definitivamente un momento óptimo para iniciar un e-commerce, ¿verdad? Tener ese canal extra de venta. Las pasarelas de pago mejoran la experiencia del usuario de tu e-commerce y aumentan la credibilidad de tu marca. Pero ojo, ahí hay una excepción, ¿verdad? Si las implementas mal, si no pasaste pruebas de calidad, si a lo mejor de 10 intentos de compra, 5 fallan, esto va a tener el efecto contrario, ¿verdad? Le va a dar una mala imagen a tu marca, va a perder credibilidad y nadie va a querer hacer uso de tu plataforma porque la va a considerar como no confiable. La selección de pasarela de pago, otro punto súper importante, no debe estar basada únicamente en los costos, sino en el valor que te generan y en la necesidad específica de tu negocio, ¿verdad? Si tu negocio necesita tokenización de tarjetas, pues busca una pasarela de pago que te ofrezca este servicio. O si necesitas suscripciones, busca una pasarela de pago que te permita hacer una implementación de suscripciones bastante, bastante rápida, ¿verdad? También asegurarte de adquirir una pasarela de pago confiable, con una buena reputación, que no solo siga buenas prácticas internamente, sino que te ayuda a reforzar las buenas prácticas a tu e-commerce, ¿verdad? Que ellos mismos te den lineamientos súper claros de pasos que tenés que seguir para integrar de manera exitosa la pasarela de pago. Por ejemplo, ponerle un certificado de seguridad a tu sitio web o a tu e-commerce, implementar de buena forma el API, que los datos de pagos no pasen por tus servidores, por ejemplo, para que no se guarden en los logs. Y que te den esa guía detallada, ¿verdad? Para que no cometas tal vez errores de principiante al intentar integrar una pasarela de pago de e-commerce. Y por último, asegurarte de leer a profundidad y entender los contratos con el proveedor de la pasarela de pago que se elija. Pueden existir contracargos o ciertos costos ocultos no previstos en el momento de hacer ese assessment de pasarela de pago, ¿verdad? Así que leamos esos contratos detenidamente, la letra chiquita, porque siempre existen contracargos, como por ejemplo cuando alguien llama a su banco y dice que no reconoce la transacción, la pasarela de pago te multa, por así decirlo, con un contracargo que puede variar de 10 a 50 dólares, entonces, dependiendo de la pasarela de pago. Entonces, lean bastante bien la letra chiquita para saber cuáles son esos contracargos. Busquen material en internet de en su rubro, qué tan común son los fraudes, para tomar en cuenta eso como parte de su plan económico, por así decirlo, que lo tengan en cuenta en su contabilidad para que de repente no los sorprendan estos cargos ocultos o contracargos. Y bueno, eso ha sido todo por el webinar. Nos quedamos con la parte de preguntas y respuestas. Agradecemos al ingeniero Rivera por el desarrollo de este webinar Fortalezas y debilidades de pasarelas de pago en e-commerce. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, pero sin antes dejarles la información. En esta misma casilla van a encontrar una pequeña encuesta sobre este webinar impartido. Por favor, llenarlo y así nosotros nos vamos a mejorar o vamos a tomar en consideración opiniones que ustedes nos hagan sobre nuevos temas o sobre este mismo webinar de información que ustedes requieren en un futuro. A continuación, un compañero del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias, licenciado Rivera, por los conceptos que nos ha regalado esta mañana en el webinar. Nuestros participantes tienen algunas consultas. Una de ellas es la siguiente. Buenos días. Tengo entendido que aquí en el país Facebook y otras redes sociales no permiten poner botón de pago. ¿Es eso correcto? Honestamente, con ese tema, sí, no estoy muy familiarizado. Si te permiten poner botones de pago, sí sé que no. No se te va a renderizar como un botón de pago. Digamos, el back tiene esta modalidad donde los puedes crear y solo copias ese HTML y lo pones en tu sitio web. Una forma tal vez alternativa de hacer esto es estos botones tienen un vínculo asociados a ellos. Entonces, tomar ese vínculo
ponerlo en el marketplace de Facebook asociado a tu producto específico, a tu imagen, y poner ahí el vínculo de pago, ¿verdad? Entonces, con eso ya podrías estar recibiendo pagos a través de Facebook, pero no sé, desconozco si sus términos y condiciones no te permiten hacer eso o va en contra de sus términos y a lo mejor te pueden bajar el post. Pero sí tenés esa opción de intentar poner el vínculo, ¿verdad? Con a la par de la imagen de tu producto para que te puedan pagar desde ahí. Muchas gracias, licenciado Rivera. La siguiente consulta que tenemos dice así. Las pasarelas de pago, siendo un negocio pequeño, ¿las puedo adquirir a través de algún banco o cuál es el proceso a seguir de las diferentes pasarelas que usted ha mencionado? Perfecto, súper, súper buena pregunta. Con el ejemplo de First Atlantic Commerce y CyberSource, se pueden contactar directamente con el Banco de América Central. Ellos no son los desarrolladores directamente de estas plataformas, pero sí son los proveedores o los representantes de esas plataformas en el país. Entonces, los pueden contactar a ellos directamente y ellos les arman una cotización en base al volumen de ventas que puedan tener, ¿verdad? Eso con esas dos pasarelas de pago en específico. En el caso de Pagadito, se pueden ir a su página web, pagadito.com, y desde ahí pueden hacer petición de que le den de alta a una pasarela de pago. En el caso de Tu Checkout es el mismo tema, se van a tucheckout.com y desde ahí crean su nueva cuenta y pueden empezar a ver si cumplen con todos los requerimientos, o mejor dicho, que su comercio cumple con todos los requerimientos de ellos para poder darse de alta y empezar a utilizar sus pasarelas de pago. Muchas gracias, licenciado Rivera. Algunos de nuestros participantes hacen, digamos, una consulta específica acerca de cómo podemos generar en aquellas personas la confianza en el uso de las nuevas plataformas orientadas al e-commerce. Bueno, súper buena pregunta. Cuando uno se está integrando con una pasarela con una pasarela de pago, ellos te piden ciertos parámetros o ciertos requerimientos que tienes que seguir. Por ejemplo, que tengas un certificado SSL en tu sitio. Que este certificado lo que te hace es que te asegura que la comunicación entre tu computadora y el servidor que te está mostrando la página o tu e-commerce es una conexión segura que está encriptada, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los como de los puntos básicos que tienes que tener. Este certificado se te muestra en el navegador, muchas veces como un candadito blanco en la barra de dirección. Algunas veces es un candadito verde, dependiendo del tipo de certificado que adquieras. Y esto es como lo primero que ya el usuario educado que sabe cuando un sitio es seguro es lo primero que va a notar, ¿verdad? Ese candadito. Luego, en la parte de las pasarelas de pago, normalmente en las integraciones te piden que pongas el logo de la pasarela. Entonces puedes, digamos, en el caso que sea CyberSource, puede decir de que está certificado por Visa. Entonces, ese tipo de inputs visuales que le das al usuario les va generando un poquito más de confianza, ¿verdad? Es decir, ah, pues este e-commerce o este comercio en específico está utilizando un servicio de Visa o está utilizando Pagadito. Yo ya he escuchado de Pagadito. Entonces, sí, sí les voy a dar la confianza como para darles mis datos de pago, ¿verdad? Entonces, se les puede dar esos pequeños inputs visuales de decir Powered by Tu Checkout o Powered by CyberSource o por Pagadito, como para empezar a generar esa confianza, ¿verdad? En tus usuarios y que te den más fácilmente los datos de pago. Muchas gracias, ingeniero Rivera. Otra de las consultas que tienen nuestros participantes dice así: ¿cuál considera usted que es el top 5 de los departamentos del país en donde se podría implementar e-commerce con pasarelas de pago? Mi recomendación sería siempre inicialmente empezar con el Gran San Salvador, o sea, el centro de San Salvador, o sea, el área metropolitana, Santa Tecla, e incluso un poquito de Lourdes, quedarte siempre en esta zona céntrica, que es donde la penetración de Internet es mayor,
donde el poder adquisitivo es mayor también, y puede ser de que ahí esté tu base de usuarios. Y esto es, puede ser bien variable, pero puede ser de que tu comercio esté en San Miguel o en Santa Ana, entonces no haga mucho sentido de que estés despachando órdenes a San Salvador porque tus costos de delivery se te van a disparar, ¿verdad? Entonces, sí, en el caso de que esté tu comercio esté ubicado físicamente en San Salvador o que ahí estén tus bodegas de donde van a salir los productos, sí, lo mejor sería enfocarte en el área urbana del Gran San Salvador, que ahí sea como tu prueba piloto, empezar con un pequeño, lo que nosotros llamamos MVP o Minimum Viable Product, producto mínimo viable, hacer una pequeña prueba con una pequeña inversión, y si ves que te funciona, pues empezar a expandirte, ¿verdad? A estos polos urbanos que están tanto en Santa Ana como San Miguel, para ir probando, ¿verdad? No hacer una inversión súper grande desde el principio, sino empezar tu prueba piloto acá en San Salvador, creo que sería lo más conveniente y lo más seguro para tu inversión. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta la vamos a, bueno, vamos a resumir tres consultas en una sola, y la misma sería, dice así, bueno, los requisitos que se requieren por parte de un empresario para poder optar a obtener el servicio de una plataforma de e-commerce para que puedan hacer sus pagos. Uno y dos, si necesito cuenta bancaria o solamente la tarjeta de pago para recibir los ingresos generados por el e-commerce, o el propietario tiene que darle una cuenta de banco a quien desarrolle el e-commerce. Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué es lo que te van a pedir las pasarelas de pago? Si te vas con una pasarela de pago local, por ejemplo, First Atlantic Commerce y CyberSource, si te van a pedir documentación de tu empresa, el registro en el CNR de tu empresa. Algunas veces puede ser que te pidan incluso estados financieros, en el caso de que te quieran dar algún tipo de promoción o alguna comisión específica en base a tu volumen de ventas. Entonces, básicamente eso para específicamente en el caso de esas dos pasarelas de pago. Pero en Pagadito, por ejemplo, no necesitas tener una empresa, no necesitas ser un SASB, te podés dar de alta como persona natural y ahí solo te van a pedir tu DUI y tu NIT. Y por supuesto que pagues los fees de que te den de alta a la plataforma. Lo mismo con tu checkout, ellos te pueden dar de alta en la pasarela de pago, tanto si sos una persona natural como si sos persona jurídica, ¿verdad? Si tenés ya tu empresa debidamente registrada. Entonces, esos son los requisitos que te piden cada una de ellas. Si no tenés una empresa registrada, no pudieses tenerlos o no le pudieses dar de alta a las pasarelas de pago que tiene el Banco de América Central. Pero si tenés otras opciones como Pagadito, por ejemplo, como tu checkout, que como persona natural te puedes registrar. Si me repite la última pregunta, perdón. Sin ningún problema, ingeniero, en este momento, permíteme. Si el propietario, decía, si el propietario tiene que darle una cuenta de banco a quien desarrolla el e-commerce. Ah, perfecto. Sí. La cuenta de banco no se le da al desarrollador de e-commerce como tal, sino a la pasarela de pago. Y sí, todas te van a pedir una cuenta bancaria. En el caso de que la adquieras con el Banco de América Central, ellos mismos te van a crear una cuenta con ellos en caso que no tengas una cuenta existente, ¿verdad? Si tienes una cuenta existente, pues se la pueden vincular ahí sin ningún problema. En el caso de Pagadito, lo que te hacen es que no tenés cuenta de banco asociada por sí, pero te dan la opción de que puedas hacer una especie de cash out de Pagadito hacia cualquier banco salvadoreño. Si tienes una cuenta en el Banco Agrícola, creo que los fees andan ahí por $2 o $5 cada vez que haces una transferencia de Pagadito a una cuenta de banco, por ejemplo. Entonces, no estás, en ese caso, no estás atado a ningún banco. Lo mismo es con tu checkout. Ellos te cobran $15 siempre y cuando vos, ya digamos, tengas unos, qué sé yo, $2,000, $1,000 en venta y querés pasarte ese dinero a tu cuenta bancaria, pagas $15 por algo que se le conoce como wire transfer o transferencia a través de cable, y en un par de días ya vas a tener esos $2,000
en tu cuenta bancaria que vos definas, ya sea el Banco de América Central o el Agrícola, etc. Muchas gracias, ingeniero. Otra de las consultas que tienen nuestros participantes dice así, si podría hacer algún tipo de comentario acerca de esa FINSA y el papel que esta pasarela juega en el e-commerce. Es bien popular, bastante utilizada Serfinza. A mí personalmente, desde un punto de vista técnico, no mucho me agrada porque es un poquito complicada la integración. El dashboard es igual el dashboard que se les da a los clientes. No es la mejor experiencia. Entonces, a mí personalmente, y de nuevo esto es a nivel personal, no me agrada bastante la... No me agrada mucho la integración, incluso hay un par de temas ahí técnicos que son bien específicos de Serfinza que ninguna otra pasarela de pago te los pide. Entonces, a mí personalmente si no me gusta mucho hacer integraciones con ellos. No he tenido la mejor experiencia con Serfinza. A pesar de que, y es lo que les mencionaba, ¿verdad? Con las personas que se van por Serfinza, más que todo lo hacen por razones económicas, porque los costos son súper, súper bajos. Entonces, normalmente se van por eso, ¿verdad? Que es lo más barato. Esto, ellos me van a cobrar la menor comisión, pero dejan de un lado el esfuerzo que tenés que hacer o el dinero o la inversión que tenés que hacer de pagarle a alguien para que te haga esa integración, que muchas veces es un poquito más dolorosa que las demás pasarelas de pago que hemos visto. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos muchas más preguntas de nuestros participantes. Dado todos los conocimientos que usted nos ha transmitido, no obstante, por el tiempo, aguardaremos nuestra última consulta, que dice así, ¿cuál pasarela de pago recomienda para una micro y pequeña empresa? Ahí de nuevo es dependiendo de las necesidades, pero si fuese una microempresa, asumiendo de que solo va a tener productos, les podría recomendar la de FAX, la de First Atlantic Commerce, cuyas comisiones son bastante bajas. Tienen plugins en WooCommerce, en BigCommerce, que son plataformas de e-commerce bastante, bastante conocidas. Fácilmente le pueden tener, pagarle a algún desarrollador, una especie de freelance que les haga esa consultoría, que les cobre por horas y fácilmente les podría hacer esa integración, ¿verdad? Entonces, tal vez para ese caso en específico, sí hay muchas pasarelas que podrían pegarle como a ese caso de uso. Por ejemplo, Pagadito, ellos igual tienen un plugin de WooCommerce, el cual fácilmente lo pudiesen integrar. Y ahí depende de la necesidad, ¿verdad? Pero por los costos bajos que tienen y por la fácil integración, si es una microempresa, que es el caso de uso que les mencionaba, es un comercio que vende solo productos físicos, no va a vender suscripciones, no necesita tokenización, sí se podrían quedar con cualquiera de esas dos opciones. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar con este interesante tema. De igual manera, agradecemos al ingeniero Nelson Rivera por el apoyo brindado en este webinar, donde ha compartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. Y cabe recordar que él se encuentra compartiendo su tiempo de forma voluntaria. Hacerles también el atento recordatorio de no olvidar llenar la invitación, la encuesta que hemos compartido con ustedes en la casilla de preguntas. Por otra parte, queremos invitarlos al próximo webinar, el cual será impartido por el ingeniero Henry Díaz, titulado Anatomía Básica de E-Commerce, Diseños y Navegación en Tienda en Línea, donde se abordarán los temas presentación e importancia de un e-commerce, diseño, funcionalidad y experiencia como puntos claves para el e-commerce, página principal, menú de navegación, banners y productos en categorías destacadas. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Nelson Rivera, por el apoyo que nos ha estado brindando en estos webinars. Gracias a ustedes y a todos los asistentes.
Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación en este webinar y los estamos esperando en los próximos que realizaremos como parte del programa de formación en comercio electrónico. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buen día.